Hola, ¿qué tal? Estamos en Lupión. Hoy comienzan la feria y las fiestas de Lupión. Y cuando contactamos con el alcalde, con el renovado, bueno, iba a decir renovado, renovado está el título de alcalde, pero el alcalde sigue siendo nuestro amigo Gonzalo Rus. Cuando hablábamos con él, ¿dónde nos vamos a ir, Gonzalo? Que hace un calor en Lupión ahora para la fiesta, dice, al Guadalinfo. Y nuestro amigo Antonio nos ha atendido magníficamente. Un abrazo, Antonio, muchísimas gracias. Como siempre, te portas muy bien con esta casa. Así que, Gonzalo, saludos. Hola, buenos días. Desde esta tu casa, 10 Televisión y Multimedia Gienense. Nos hace una ilusión tremenda volver a estar contigo. Oye, ¿tú lo tenías claro que la reválida la pasabas en las pasadas municipales? Bueno, pensaba de que tenía muchas posibilidades de volver a seguir siendo alcalde. ¿Y ganas? Ganas, a lo mejor ganas no tenía las que tenía los primeros años, ¿sí? La verdad que, pero compromiso muchísimo, de que si revalidaba. Llevas tres, ¿no? Esta es la cuarta. Está la cuarta. Sabía que si revalidaba, porque yo iba a seguir trabajando igual, porque mi compromiso es total con este municipio. Pero bueno, que sí es verdad que después de tres legislaturas ya, pues no es que se te vayan las ganas, pero que piensas de que tiene que haber alguien o otras personas que den un paso al frente también y que traigan nuevas ideas y trabajen por su pueblo también, como hemos estado haciéndolo. Oye, ¿por qué crees que la gente te apoya y te elige como alcalde? Porque me conocen. ¿Sí? Porque te conocen. Sí. ¿Te considera un hombre honesto, cabal? Sí. ¿Y deciden que tú tienes que ser el que lleve la representación, la máxima representación de Lupión allá por donde vayáis? Sí, aparte yo... ¿Y el día a día? Pienso de que la gente, como he dicho, que me conoce y sabe que no les voy a fallar. Y mi compromiso, como he dicho, es 100% con este municipio y con este ayuntamiento. Sí, sí. Y como he dicho, aunque no son las mismas ganas que tenía la primera vez que me presenté, pero el compromiso y mi fidelidad con este municipio hace que yo voy a seguir trabajando exactamente igual o más que antes para que mi pueblo siga avanzando y siga teniendo cosas que se merece. Muy bien. Oye, ¿qué se merece Lupión? Pues lo mismo que se puede merecer en Madrid. Vale. Bueno, sí, sí, claro, bueno, ¿por qué no? Claro, sí, sí. Somos todos en más iguales. Pequeña escala, pero sí, en realidad... Sí, sí, vamos a ver... Los servicios debieran de ser los mismos, ¿no? Sí, la verdad, y bueno, pero sabemos de sobra que en un pueblo pequeño no se van a poder dar nunca los servicios que sean en una ciudad tan grande, pero que merecernos, nos merecemos cualquier servicio como otra cualquier persona, pagamos nuestros impuestos como todos y deberíamos tener las claro, mismas... Claro. Somos ciudadanos de primera, sí, igual sí, que sí, uno sí, es que viva en la castellana, ¿no? Ya, esto siempre nos ha diferenciado... Bueno, de que la castellana, como... ya no sé, los que viven en la castellana, no sé. Venga, hay algún barrio por ahí donde viven los futbolistas, sí, que ese sí, debe sí. ser el bueno. Sí, que digo que esto sí es de verdad que el decir de que era un pueblo pequeño a una ciudad grande, pues muchas veces nos diferencia en que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Aunque, vamos, yo no lo cambio. Yo he estado mucho tiempo trabajando por ahí fuera de aquí del pueblo, por Madrid y Barcelona, y yo este pequeño pueblo de 800 habitantes, como tanto en Guadalimar, igual no lo cambio en la vida por un Madrid ni por un Barcelona. La tranquilidad y la calidad de vida que me ha dado estar aquí en un pueblo así no me la va a dar nunca la vida. Disculpa que te interrumpa, vamos, es la tranquilidad. Uno es alcalde a jornada completa, esto es como la farmacia de guardia, ¿no? O sea, tú llevas 12 años, día y noche, siendo el que atiende todos los conflictos, para bien y para mal, que se originan en Lupión, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Para todo. Sí, por lo pequeño, recurre siempre al alcalde. Sí. Sí. ¿No te cansa eso? 12 años. Y ahora te enfrentas a otros 4 más. Vamos, si tú asumes que este es tu trabajo, no tiene por qué molestarte. Vamos a ver, si tú cuando entras de alcalde lo que dices es que tú tienes que tener una corbatita y tienes que ir bien vestido y que a ti no te puede molestar nadie. Tú no eres de corbata, ¿eh? No, no. No. Oye, ¿habéis visto alguna vez a Gonzalo con corbata? Pues puede ser que en alguna boda, ¿no? en alguna boda es posible, pero no. Yo sí te he visto con un mono de trabajo, quiero decir. Sí. ¿Eh? Ahí sí, con corbata no muchas veces. ¿Qué has aprendido en política o de la política y de los políticos? Vamos a ver, lo primero yo digo, aunque mucha gente me critica, yo siempre he dicho que yo no soy un político, yo soy una persona que tiene sus ideas, como puede tener otras, y que las defiende, pero que realmente lo que es político no soy.
Yo soy ahora mismo soy el representante de un municipio y que mira por toda la gente de su municipio, ya sea de mi partido o de otro. Sí, claro, claro, de los que te votan y de los que no. Eres el alcalde de todos. Aparte claro. El que ya he dicho que la gente me vota porque me conoce. Nosotros tenemos hace poco hemos tenido unas elecciones generales donde los resultados que hemos tenido, por ejemplo, en mi partido, no se asemejan en nada a unas elecciones municipales. Entonces, claro, como a mí me vota gente de todos los partidos, yo soy el alcalde de toda la gente. Naturalmente. ¿Y qué he aprendido de los políticos? De la política ya sé lo que he aprendido, a ser humilde. ¿Y de los políticos? De los políticos, la verdad que me han dado poca enseñanza. La verdad que, y me lo han demostrado en estos... Más de uno, ¿no? Llevo 12 años de alcalde y 4 de concejal antes y la verdad que lo que son realmente políticos me han demostrado pocas cosas. Entonces, tampoco quiero decir nada que me haya, porque no es nada relevante que me haya... Sigue buscando lo auténtico. Bueno, nos pasa mucho, ¿no? Seguimos buscando lo auténtico por ahí. Bueno, nos hemos puesto muy serios. Bueno, y estamos de feria. Para nada. Sabes que estamos de feria, ¿no? Sí. Estamos a punto de que el pregonero se... Vamos a preguntarle al pregonero si se ha ensayado la cosa. No. Primero, si... Ah, claro, la voz. Vamos a ver. Don Francisco Jodar, pregonero. ¿Qué hay? Muy buenas, señor. Muy buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás preparado? Quiero decir, ¿ha hecho el enjuague eso? Eso lo tendré que hacer ahora un poquito más tarde cuando empiece el pregón, tarde, ¿no? Pero vamos, seguro que tendré que hacer gargaras porque... Entre otras gargarismo cosas, porque se llama, creo que dicen los... Porque gargarismo. Entre otras cosas tengo un problema de garganta, vaya. Vaya, hombre. Problema, pero que no va a ser un impedimento. No es un problema serio, si te referías. Puede ser el único problema que tengas, Paco, porque eres un deportista nato, no hay más que verte. Bueno, estás hecho un chaval. No, tanto no, pero vamos, sí, en cuanto a deporte, sí hago deporte, sí. Porque tú eres muy, muy deportista. Sí. Y entrenador, y te gusta implicarte. Fui entrenador de fútbol, sí. De hecho, el alcalde fue pupilo mío. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal? ¿Te alineaba o no? Muy bueno. Te alineaba, ¿no? Sí. ¿Siempre o...? No sé. ¿Has hecho mucho banquillo? No. Yo normalmente donde he jugado no he comido mucho, no he chupado mucho banquillo. Pues mal. Sí. ¿Era bueno el alcalde? Sí, efectivamente, sí lo era. Oh, sí, vale, era hombre, bueno, para que eso es más que halago. Voy a meter un poquillo a ver. No es un halago impostado, ¿no? Era un buen jugador. ¿De qué jugaba, Gonzalo? De extremo derecha. ¿De extremo derecha? Derecha, sí. ¿Y se corría bien la banda o no? Corría bastante. ¿Corría? Corría bastante. Claro. Tenía un buen regate y un mejor centro. Sí, ¿De qué va a ir tu pregón? ¿Perdón? Querido Paco, ¿tu pregón de qué va a ir? Mi pregón lo voy a centrar prácticamente. La verdad es que cuando él me dijo esto, acá, a mí me sorprendió mucho y me quedé pillado. Pero al final dije, bueno, ¿y qué cuento yo? Te lo dijo personalmente el alcalde, sí. ¿No? Sí, me llamó el portavoz. Paco, ¿hemos pensado que tú vas a ser el pregonero este año? Sí. Textualmente fueron así, esas palabras. Así que prepárate algo chulo. Sí, yo quería centrar un poco, pues mi vivencia en el pueblo, mi inicio en el pueblo, cómo trabajaba, cuando empecé a trabajar en él y... Sí. Pero tú no eres de aquí, ¿no? No, soy de Béjar. Lo que pasa es que... Béjar, Lupión, está ahí en la loma, esto está ahí en... Nada más es que te caes... Bueno, había una leyenda en los años que yo vine yo que echaba un poco como para atrás, ¿eh? Como para no venir, ¿no? Había un famoso pilar aquí que tiraba para atrás, sí. Lo de echarnos al pilón, sí, es que no sé yo qué manía. No, en todos los pueblos. Debe ser, claro, debe ser por una cuestión de higiene, ¿no? Sí, oiga, claro. Primero al pilón y luego ya viene usted a buscar novia. Ya que está en la bahico, pues te secan. Y luego ya una vez limpico y seco, ya peinado, está. Ya te buscaste una novia. Es una especie de bautismo, claro, en teoría. ¿Te buscaste una novia aquí? Sí, me busqué. ¿O te buscó ella a ti? Una novia, no busqué, yo creo que fui yo, pero vamos, es posible que fuera al revés. Yo no, por lo menos no me he dado cuenta. No me había dado cuenta con eso. En fin, pusimos novio, nos casamos, tenemos dos hijos y por cuestiones estas, pues nos tuvimos que ir a vivir a mi pueblo. Claro. Cuestiones que no vienen al caso comentar, pero en fin. Bueno, ya está, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo siempre he estado muy, muy arraigado aquí en el pueblo. Yo siempre me he considerado aquí una persona del pueblo. Yo no noto en la gente que me reciban con una extrañeza como si fuera una persona ajena al pueblo. Y trabajaba en una farmacia, ¿no? Sí. En la farmacia, ojo. Ese fue mi inicio aquí en el pueblo. En la farmacia del pueblo. Sí, cuando... Oye, te enterarías de todo.
porque en la botica y en la rebotica, porque de nuestro Antonio Machado, que se hacía rebotica todas las tardes allí en la calle San Francisco. Sí, pues mira, en la rebotica sí tuve una buena relación con y además con gente mayor, claro. Porque la rebotica, mi jefe, entre otras estaba el padre de Flori, se jugaba allí mucho al ajedrez y aprendí a jugar al ajedrez con ellos. No me digas. Sí, sí. ¿Eres jugador de ajedrez? Sí, pasa que ya llevo mucho tiempo sin practicarlo, pero con ellos jugaba mucho y con su tío Jorge, que es... ¿Qué? Sí, bueno, pues sí, sí, es verdad, con ellos y con don Jacinto. Sí. Eran con los tres que más jugaba, más con dos que con don Jacinto y con... Ahí hay un mundillo intelectual interesante, ¿no? Bueno, sí, la cabeza te la despierta un poco, te la abre, sí, sí. Pero aparte tú detrás del mostrador te enterarías de todo. Sí, ya te digo que, pero bueno, no voy a... Aparte del mundo cultural, quiero decir, de todos los chismes del pueblo. Sí, sí, claro. Te lo cuentan, generalmente en aquello entonces eran solo las mujeres las que iban a comprar aquello y claro, pues te contaban algunas, o se contaban entre ellas algunas cosas, algunas intimidades que a ti pues... Qué maravilla, ¿no? Sí, claro. ¿Va a reflejarlo en el pregón algo? No, eso no lo haré. No, eso no. Se queda el secreto del hablaré sumario, hablaré de, ¿no?, mi vivencia, hablaré de mis fiestas, cuando empecé a vivir la fiesta esta del pueblo y, en fin, de mi vida en el pueblo, de mi vida laboral, de mi vida de la juventud, que fue la que más, quizá la que más me marcó, entre la adolescencia y la juventud fue la que más me marcó. Sí, ¿por qué? Pues no sé, porque lo pasé tan bien y me sentí tan bien acogido. Ojo, para que veáis. Que Paco tiene ya una edad, o sea que Paco no es un chiquillo. Paco viene de una época, a ver, tu adolescencia 71, en los años 70, ¿no? La década, sí. ¿De cuando vine aquí? No, digo tu adolescencia. Tú hablas de tu juventud, me has dicho que fue una juventud plena, feliz. Sí. ¿Tu juventud de qué edad? ¿A qué te refieres con tu juventud? La juventud empecé a partir de los 15 años, la mocedad esta, 72, 73. Bien. ¿Tendría en la década de los 70, 80? 72, 73, empecé la juventud. Empezaste. Empecé la juventud. Y te lo pasaste bien, ¿no? Sí, perfecto. Había un ambiente en el pueblo para... O sea, se murió Franco y dijiste, vamos a divertirnos. No se había muerto todavía. No. Quedaban 2 años todavía para eso, pero me lo pasé muy bien. Bueno, y después de morir... Aquí, dices, y llegaste aquí con esa edad, ¿no? No, aquí llegué con 14 años. Con 14. Todavía no tenía 15. Llegué con 14 años. Fantástico. Recién acababa la escuela primaria, pues... subí a Baezas durante 5 meses para aprender el oficio de mancebo y qué bonito, me ha encantado la expresión, ¿eh? Sí, es que eso de auxiliar de enfermería, se ha perdido, farmacia, ya pues, se ha perdido, claro, sí. Como tantas cosas. Esto pasaba como, hay gente que tiene mucha ínfula y le pasa como decía Quevedo, por ponerme reverente. Sí. Pues Quevedo decía que había un barbero que a él no le gustaba que le dijeran barbero, le gustaba que le dijeran tundidor de mejilla y sastre de barbas. Pues yo igual, yo no quiero que me llamen auxiliar de farmacia, sino mancebo, como toda la vida. Pues no, de Dios. Sigues teniendo el chaval aquel mancebo que aprendía, que sorbía todo lo que le iban entrando, tanto desde la rebotica como desde el otro lado del mostrador, ¿no? Sí, además, ya que al hilo de que estaba hablando, y absorbía de esto, todo agua lo que de Alimar podía. También bajaba una vez o dos a la semana, también a dispensar medicina. Y eso lo vas a poner tú en el pregón. Tú vas a hablar de tu vivencia y de tu amor. Vivencia, sí, de mi vivencia en el pueblo, de mi trabajo y cómo vivía las fiestas. Muy sobre bien. Todo las fiestas más vintage. No voy a hablar de las recientes porque eso todo el mundo lo sabe. Esas ya las conocemos. Ahí está. Pues déjame que le pregunte al alcalde Gonzalo por qué te ha elegido de pregonero. A ver, ¿qué le has visto tú a este hombre? Bueno, pues es muy fácil de decir. Una persona que tiene mucho arraigo aquí en este municipio, que lo conoce todo el mundo, que se lleva bien con todo el mundo. Y eso realmente es difícil, ¿eh? Sí, y realmente lo que estamos buscando en estos últimos años para el pregón, sí, es verdad que antes hemos traído a gente más relevante a lo mejor o que ha tenido un cargo en otros sitios, pero ahora últimamente lo que nos hemos decantado por gente de nuestro pueblo o que haya estado en nuestro pueblo y que le guste y siga viniendo a nuestro pueblo a disfrutarle. Muy bien, pues ya sabemos por qué eres pregonero y por qué el alcalde ha dicho que lo vaya a hacer, porque eres una buena persona. ¿Te parece poco? No, cuando le hice la pregunta, su contestación fue esta. Pues me dijo, porque era una persona que buscamos una persona que haya participado en las fiestas del pueblo. Y entonces pues yo me dije para mí mismo, digo, pues sí, es verdad. Si ese es el motivo, es cierto, está acertado.
Pues Paco, como digo, ha estado trabajando mucho tiempo aquí, ha sido entrenador de fútbol, del equipo de fútbol, sí. al senior y a la gente joven, vamos, que es muy conocido. Te alineaba. Sí, pero vamos a ver, eso, aparte de que ha estado aquí, lo conocemos, pero a una persona por su trabajo se le puede conocer, pero también yo creo que se le tiene que conocer más por su corazón. Y por cómo se relaciona con la gente. Claro, y Paco es una persona, claro, que se relaciona muy bien con la gente, que está, bueno, aparte que está aquí prácticamente en Lupión siempre y se lleva bien con todo el mundo y es muy querido en Lupión. Entonces, a una persona así, pues se merece. Sigue teniendo casa aquí en Lupión, ¿no? Sí. Pues entonces, claro, ¿cómo sí. no va a venir? ¿A qué venir, hombre? Sí, bueno, yo desde que vine en el 71, como te decía antes, hasta que me casé, que fue en el 87, yo solo iba a mi casa para comer y dormir. Me levantaba, me venía aquí y solo iba a mi casa a comer y dormir. El resto siempre estaba aquí. Y desde que me casé, yo creo que es muy raro que no venga una vez al día, cuando no vengo cuatro o cinco, o sea que yo... Y participo en todas las fiestas que haya en el pueblo, en toda la vida social que haya en el pueblo, participo si me entero. Hay algunas veces que no me entero... Claro, por ya en las que no te enteras como... Y entonces, pero... Muy bien. Nosotros nos hemos enterado de que vas a ser el pregonero, de que vas a pregonar esta tarde la fiesta, la feria de Lupión. Bueno, vamos a hablar, si me lo permitís, con Mari Carmen Rus, que llevas, me ha dicho el alcalde antes, dice, mira, lleva servicios sociales, pero lleva varias concejalías más. Sí. Por aquí lo llamamos muy coral, esto es muy coral, porque esto es un ayuntamiento pequeñito y necesitamos que todo el mundo se implique en todo. ¿Es así, no, María? Sí, 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 todos trabajamos en todo. Muy bien. Todas. Lo llevamos todo entre todos, solo que, claro, hay que poner el nombre de las concejalías que cada uno llevamos. Sí, porque, claro, hay que hacerlo así. Por protocolo y porque tienes que... Y un organigrama que, de la corporación. Sí, sí, pero todos trabajamos en todo. ¿Y tú qué has puesto en la feria de este año? Todo, hemos puesto todo. Bueno, pero... A ver, yo he participado en todo lo que he podido. Hemos dado la idea de este año, que ha sido nueva, que ha sido pionera, la fiesta joven y la preferia, que la hicimos el sábado pasado, el día 29. Sí. Que hemos tenido bastante éxito, ha sido muy bien acogida y ha estado muy bien. Y lo demás, pues, en todo, a ver, hemos hecho el programa entre todos y ahí todo lo hemos hecho entre todos. Perfecto. Un poquito cada uno hemos puesto hasta que hemos conseguido lo que hay. Oye, estas fiestas, me ha dicho antes nuestro buen amigo Antonio del Guadalinfo, dice, estas fiestas no son patronales. Digo, mira, no serán patronales, pero al entregarme una copia del programa, digo, no tenéis más que tres misas, para no ser patronales, quiero decir. ¿Y cuántas procesiones tenéis? ¿Tenéis una salida? Dos procesiones. La de, o sea, la Virgen y la del Señor. Pues para no ser patronales, estamos bien metidos. ¿Vais bien? ¿No? Sí, no estamos más. Hombre, veneramos nuestras imágenes y le hacemos, Lolite, y al Cristo de la Veracruz. Y le hacemos su fiesta, claro. Las ferias, ¿cómo no? En honor a los patrones. Pero esta lo es, pero no es patronal. Vamos a ver. ¿O no es patronal? Flori, vamos a ver, vamos. Flori, esto es que tenemos, sí, que arreglarlo esto, hoy en, aquí esto, en 10 es Televisión y en Flori es la que mejor puede hablar en ese. Sí, tú lo vas a resolver. Lo aclaro, sí, en un momento. Ella lo puede resolver. Pues déjame que termine de hablar con ella, vale, del resto de la feria. Ahora ya lo vamos a resolver aquí. Esta cuestión, que no es baladí, sobre si la fiesta, la feria de. Claro, porque por ejemplo, si nos vamos a Úbeda, en Úbeda creo que hay una sola procesión y es una feria, unas fiestas patronales. Vosotros tenéis más, vosotros ganáis por goleada. Venga, a ver, más cosas que haya aportado. Este año, que es el primero de una nueva, de un periodo de mandato municipal, también, oye, habréis hecho un esfuerzo, ¿no? Sí, hemos cogido también lo que teníamos antes de las migas, hemos hecho un concurso de migas. Esas migas que tú ya sabes que yo he probado, muy bien. Las hicimos en la preferia, que también ha sido bien aceptada y, sí, y éxito, y estuvo también muy bien. Sí. Estamos intentando coger cosas de las ferias de antes. Sí. Y... ahí pues. ¿Y qué actuaciones tenéis? Pues tenemos, todos los días tenemos una orquesta, sí, diferente. Sí. Y antes de las orquestas, pues también hemos puesto también actuaciones. Tenemos flamenco, bueno, tenemos la copla. Tenéis a Laura García. Sí. Acabo de verla. Tenemos un dúo también. Solo el domingo es el único día que no tenemos actuaciones antes de la orquesta, pero los demás días, sí, pero tenemos, bueno, todo. Verbena ahí todos los días, todos, ¿no? Los días. Empezamos. Y gratis, supongo, ¿no? Hombre. Porque veo, por ejemplo, mira, aquí veo que hoy tenemos a la orquesta Arión. Sí. Tenemos luego el viernes a la... Tenemos un DJ, ¿no? Bueno, pero esa es la fiesta de los jóvenes también, que se vamos... Y tenemos la actuación de la copla, que es, sí, en Laura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego tenemos la fiesta joven amenizada, sí, por el Digineo, que es un fenómeno. Ese es un fenómeno. Luego tenemos la orquesta La Bravísima, sí, que también es un fenómeno. Y luego tenemos el sábado
a la Orquesta Torre Blanca. Antes tendremos la, bueno, tendremos sí, la fiesta joven por el DJ y la actuación de Aurelio y Noel, que son canciones de toda la vida. De toda la vida, sí, sí, sí. Muy bien. Y el domingo, la Orquesta Manigua. Sí. A los jóvenes este año también hemos pensado mucho en ellos, y aparte de poner el DJ aquí arriba, antes de cuando ellos están aquí arriba en el parque, luego después de que termina la orquesta les hemos vuelto a poner otra vez el DJ para que estén ahí aguantando hasta que a otro día empiece ya, me lo has quitado de la boca. Es que esto tendríais que verlo, ¿eh? Esto tendríais, y los que lo estáis oyendo tendríais que oírlo, pero vamos, hasta el extremo de que para que veáis, yo voy a poner un ejemplo. A las 00 horas, o sea, a las 12, a la hora bruja, tenemos gran verbena popular a cargo de la Orquesta Manigua, con la que disfrutaremos hasta la madrugada. Ojo, ojo, dice uno, bueno, hasta la madrugada, por las 3 o 4, hemos terminado. Pues mira, a las 4, gran comilona de tortas a la calda. Sí. ¿Quién me va a explicar lo que es eso? Pues eso es pan, como un pan, que se va repartiendo por las mesas de los que están allí asistentes en la plaza. Sí, sí, sí. Y se le da aceite y... Y ahí va a la calda. Pan, pan y aceite. ¿Qué serán repartidas por mesa, por decir, las mesas, para evitar aglomeraciones? Para todos los asistentes de la plaza. Y no nos liamos. En la plaza de ayuntamiento, vale. Esto ya estamos a las 4 de la mañana, ojo, ¿eh? Y, para finalizar, continuamos con la Orquesta Manigua, o sea que les vamos a pagar doble, porque esta gente se lo va a currar, ¿eh? O sea que empiezan a las 0 horas y acabarán ya para los churros, para la mañana, ¿no? Más o menos. Eso es el domingo. Hasta para que el cuerpo aguante. Luego vaya a trabajar el lunes si podéis. Bien, estos son unas fiestas. Algunos tendremos que trabajar. Estos son unas fiestas con sabor a pueblo. Ole. Se intentan hacer a gusto de todo el mundo y que todo el mundo. ¿Y para los niños qué habéis puesto? Bueno, los niños sí tienen cucañas, tienen corchonetas. Sí, sí, tienen bastante también. ¿Y para los mayores? Para los mayores, la orquesta. Por eso no van a aguantar 8 horas. No, está lo de la copla, que es el tema que le gusta a ellos. Sí. O sea, que habéis hecho un guiño prácticamente a todos los sectores. Sí, se ha mirado a todo el público, sí. Muy bien. Déjame que hable con Cristina Rayo, que también es concejala. Y además la pedanía de Guadalimar, ¿no? De la pedanía. Y bueno, la pedanía que tiene sus propias fiestas. Sí. ¿Cuándo son? Ya, sí, en junio. ¿En junio? En honor a San Juan. Esas sí son en honor a San Juan. Sí. Vale. ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Ahí te rodaste? Ahí me estrené, ahí, prácticamente. ¿Salieron bien? Sí. Vale. La verdad que fue, vamos, era la primera vez y prácticamente estaba empezando ahí. Pero bueno, con la ayuda de mi compañero y eso, pues se... Sí, porque aquí lo hacéis todo junto, me lo ha dicho el alcalde. Dice, no, aquí, aunque es delegaciones, aquí opinamos todo. Lo resolvimos bien y la verdad que estuvo muy bien también. Oye, tú eres muy joven. ¿Cómo ves Lupio, tú, para la gente joven, para que se pueda quedar aquí, si quieren quedarse aquí? Es el gran problema que tenemos en todos los pueblos de la provincia de Jaén. A ver, lo vemos complicado, pero tenemos pensado en la programación y vamos a hacer casas de protección para ayudar a los jóvenes que se puedan quedar aquí. Y vamos, muchísimas gracias. Me vas a ir para cerrar con el alcalde, porque voy a preguntarle por sus novedades para el nuevo, este periodo de mandato municipal. Y entre ellos tenéis la idea de montar viviendas, sí, ¿no? Pero luego me lo va a contar ya para despedir. ¿Qué más? Digo, ¿y cómo veis, además de esas iniciativas municipales, las posibilidades reales de quedarse por aquí? Principalmente es que una de los problemas que tenemos los jóvenes es la casa. Si no la casa, dan, ¿no? Claro, si no dan la oportunidad de tener los alquileres que están disparados de precio, y entonces nosotros pues le vamos a dar esa ayuda también del alquiler. O sea, que aunque tengan un empleo, si el sueldo es pequeño, no te puedes montar una vida, ¿no? Claro. Pero teniendo una casa a un precio razonable, aunque el sueldo sea pequeño, ¿no? Con tu pareja te puedes apañar. ¿Vas por ahí la idea, no? El ayuntamiento pues da esa ayuda también. Una bolsa en la que pues, te puedes inscribir y si cumples con todos los requisitos, pues te pueden dar esa pequeña ayuda. ¿Y qué te cuentan a ti la gente de tu edad? De sus perspectivas. ¿Quieren irse o quieren quedarse? Ah, no, todos me dicen que sí quieren quedar. ¿Sí? Ellos están muy contentos aquí. Sí, es verdad que no tenemos lo mismo, como hemos dicho, en Madrid y eso, pero la tranquilidad que tienes, puedes estar aquí cuando tengas un chiquillo en un futuro, pensando en un futuro,
aquí puedes estar con tu hijo y puede estar el chiquillo en el parque tranquilamente y sabes que Madrid no... también hay parques, ¿eh? Pero sabes que no le va a pasar nada porque no hay tantos vehículos y tanta... ¿Sí? ¿Sí? Sí. O sea, que podemos decir a la gente, oye, si os quedáis por aquí, aunque en Madrid haya muchos parques, aquí tenemos uno. ¿Sí, sí o no? Mucha gente de fuera se está viniendo a los pueblos pequeños. Por la tranquilidad. Una de las cosas. Te lo compro. Por la tranquilidad, ojo, ¿eh? Estaros pendientes. ¿Qué has aportado tú a las fiestas? Pues muchas ideas, ya que soy joven, pues yo en la juventud y como hemos estado antes en la feria de Guadalimá y hubo también preferia, DJ. Sí, eso, ¿el DJ ha sido idea tuya o de qué? Bueno, lo hemos hecho entre todos, pero sí. Como que vimos que se dio muy bien en la feria de Guadalimá, pues eso ya lo teníamos pensado para la feria de Lupión también. ¿De qué te gusta a ti el reggaetón? O... una de las cosas, de todo un poco, pero una de las cosas es el reggaetón. Bueno, el DJ no solo pone reggaetón, también puede poner pues, lo que le pida al público. ¿A Gonzalo le gusta el reggaetón? El paso doble. A él le gusta más paso doble, ¿no? No, te ha agarrado, ¿no? ¿Cómo que no? El paso doble. ¿El reggaetón? No, yo soy otro tipo de música. A ver, ¿de cuál? Me gusta más un poquito más el heavy y el rock. ¿El heavy? Es verdad que tú, una vez me lo dijiste, que te gustaba a ti el rock and roll. Sí. Apúntatelo. Tomad nota para el próximo, ¿eh? ¿Vale? Vale. ¿Y qué me ha aportado a esta feria? Venga. Pues es que, vamos, lo que lo hemos hecho entre todos, hemos ido dando... O sea, ¿qué ha sido entre todos? Sí. Muy bien. Florentina García, bibliotecaria y muy, además, muy enamorada de su pueblo. Sí. Florentina. De verdad que sí. Oye, ¿qué me podrías contar tú de Lupión que no tengan otros pueblos? Pues... Venga. Pues, me has pillado. Ah, te he pillado, ¿eh? Te he pillado. ¿Qué tiene Lupión que no para ti? No otros pueblos. En su historia, pues la verdad que Lupión idiosincrasia. Tiene una idiosincrasia muy especial. ¿Cuál? Somos muy especiales para muchas cosas. Pero cuando... No hablemos de los tópicos, ¿eh? No. Hablemos de algo original. Sí. ¿Qué tiene Lupión? Cuando pasa algo, todo a una. Pero todo. Ahí ya no se miran colores, ni política, ni ricos, ni pobres, ni nada. Como pase algo en el pueblo, todo a una. Ahí todo está el alcalde, si es mentira. Como en la película Cocodrilo Dan, dice tenéis psicoanalista en vuestro pueblo, allí en Australia, creo, ¿no? Dice el otro, no, cuando pasa algo se lo contamos a fulano. Y fulano se lo cuenta todo y se arregla el problema. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, hay una historia muy antigua que me la contaba mi madre. Esa. Que era de una virgen que iba andando por los pueblos. No sé qué. Bueno, que me perdone lo de Vejija. Y entonces, por lo visto. Una virgen que se llevaba en un pequeño santuario, en una ermita. No querían pequeña, ¿no? Que iba parando por los pueblos. Paraba una noche, le hacían una misa, un trío, en fin. Y por lo visto tenían prisa y no querían que parara en Lupión. ¿Era por dónde? Porque, y entonces todo el pueblo se juntó. Y fueron a Vejíjar, a por ella, y la trajeron mandando. Todo el pueblo. Lo de Vejíjar la querían para ellos. Sí, y querían tenerla un día más. Hombre, por favor. De ahí viene lo del Pilar. Lo del Pilar, ahora por ahí. Ahí está. Y por poco te cuesta a ti un remojón. Bueno, pues sí, es caso de ese tipo. Has hecho un árbol genealógico de... Y me has dicho, dice, pero es que en el árbol genealógico... No, has dicho un árbol genealógico de todo el pueblo. De todo el pueblo. Sí. Pero es que has metido ¿cuántas personas? 12.000. Pero si no hay 12.000 aquí. No, hombre, pero desde 1.400, ya verás. Desde 1.400, ¿y cómo has sacado datos en internet de 1.400? Ahí te pillas. No, eso no lo he sacado de internet, hombre. Yo los datos los he sacado de los libros, de la iglesia, del ayuntamiento, y luego ya me fui a la iglesia. Porque ¿sí? En el ayuntamiento hay hasta 1.870 y tanto. Anterior a eso no hay datos. ¿Cuándo se funda? ¿Cuándo tenemos vestigios y testimonios y documentación? Entonces, la iglesia, los bautismos. De la fundación de Lupión. No hay. Ni se sabe. Vamos, ¿no? Ni se sabe. Son los datos más antiguos que tengo de gente registrada, bautizada en la iglesia. ¿De cuánto? Son de 1400, 1500. O sea, que ya había parroquia aquí en el 1400 y pico en Lupión. Madre mía. Los principios de 1500, por ahí. Con razón estáis tan orgullosos. Y era un Pérez. De vuestro pueblo. No digo. Que era Pérez. ¿Perdón, has dicho? Que era Pérez. El primero. Pérez. Sí. Un apellido. Es que en Lupión hay mucho Pérez. Que no era extranjero, desde luego. Pérez. Bueno, ¿y eso se puede consultar? ¿El estudio tuyo? No. Lo tengo yo. Pero se te puede preguntar a ti. Sí, claro. Además, todo el pueblo tiene su árbol.
Todo el pueblo tiene su árbol. Todo el que me lo pide, se lo hago, se lo doy. ¿El apellido Rus, de dónde viene? ¿Cuál? ¿El apellido Rus? Rus. Pues ahora mismo no me acuerdo. Sí, pero ¿está muy arraigado aquí en el pueblo? Sí, sí, mucho. También. Desde aquí tenemos dos Rus. Luego hay muchos que se han perdido, otros que eran muy famosos y se han perdido. Pero las más antiguas de Lupión son el Pérez, el López, el Cueva y el García. ¿Qué soy yo? Perfecto. García, que eres tú. Que soy de los más antiguos. Sí. Pues fíjate. ¿Te parece que hablemos de la Virgen del Lorite? Vale. ¿Qué antigüedad tiene la Virgen del Lorite aquí? Pues la Virgen del Lorite, la antigüedad no se sabe. Porque la leyenda que hay de que se encontró en un tronco de un árbol y se la querían llevar los de Baeza y pesaba mucho, y los de Lupión la cogieron y no pesaba. Y pesaba bueno, menos. Es una leyenda que ahí se queda. Pero que lo más normal es que, por eso se llama la Virgen del Lorite, no de Lorite, del Lorite. Del Lorite. Porque el Lorite es un paraje que antiguamente fue un pueblo. Fue un pueblo que tenía su iglesia. Bueno, el paraje del Lorite entre Baeza y Lupión. Aquí en la salida de Lupión hacia Baeza. Ah, sí, ahí está el Lorite, ¿no? Donde culmina la cuesta arriba es el paraje del Lorite. Es el Lorite. Entonces allí había una ermita que se llamaba del Lorite. Claro. De la Virgen del Lorite. Sí, pero la harían ahí porque aparecía sí. La Virgen ahí. Claro, pero es que ese paraje, ya después de porque la Guerra de la Independencia desapareció. Y ese paraje pertenecía a Baeza. Por eso lo de que Baeza se lo quería, lo de Lupión. Y entonces, desde entonces, quedó como Virgen del Lupión. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Me ha aclarado un montón de cosas. Sí, te aclaro lo de los patrones, si quieres también. Sí, lo que íbamos ¿por qué? Porque sí son patrones, en las fiestas patronales eso. Que antes eran septiembre y anteriormente fueron en octubre. Claro. El 1, el 2 y el 5. Y en honor a sus santos para las fiestas patronales. Sí, pero estamos en el mes de agosto porque viene más gente. Claro, sí. Claro, sí, eso, por eso sí, lo habéis no digo nada. Pero que sí son fiestas patronales, lo que estabais diciendo antes. Entonces, que sí, las que damos como fiestas patronales. Sí, sí. Porque sí. La fiesta del 5 de marzo, esa fue de un milagro que se le atribuyó a la Virgen porque no llovía y llovió. Y desde entonces, desde 1918, se celebra. Perfecto. Lo que hemos hecho es simplemente buscar un acoplamiento de conveniencia, ¿eh? Y nos hemos ido al mes de agosto, que todo el mundo tiene vacaciones, sí, sí. Y qué mejor época para celebrar una feria y que se llene todo que el mes de agosto. Bueno, ¿es por eso? Hace mucho calor, pero bueno. Ya, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No va a llover, es que el milagro de que llueva en agosto no lo iba a hacer la Virgen, en marzo. Perfecto, no lo pongáis tan complicado. Bueno, pues gracias. Ahora ya me queda muy claro. ¿Eh? Y entiendo lo de las tres misas y las dos procesiones. Me alegro mucho que se haya quedado claro para siempre. Y Alba Martínez, que eres la hermana mayor de la hermandad de la Virgen del Lorite. Ah, ¿te has aprendido algo, Alba? ¿De qué? Que si has aprendido algo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro ya claro esto de lo que va, no? Claro que sí. ¿Quieres aportar algo más? Pues la verdad es que estamos muy ilusionados, con muchas ganas de comenzar la fiesta de Lupión, ya que con tanto sacrificio y esfuerzo está realizando nuestro alcalde Gonzalo y el ayuntamiento, y de hecho hoy vamos a comenzar con la subida de la Virgen del Lorite a las 10 de la noche. Sí, sí, venga, venga, cuéntame, claro, pues ya está, cuéntame la secuencia, pues sí. La secuencia tiene tela. Hoy ¿eh? Vamos a comenzar a las 10 de la noche la subida de la Virgen del Lorite. Así es. Mañana viernes a las 12 de la mañana es la solemne misa de la Virgen del Lorite. ¿La subida cómo es? A ver. La subida se realiza en la iglesia. Viene la orquesta y se realiza en la iglesia la subida de la Virgen. La banda municipal, ¿no? Sí. Que le toca a la Virgen del Lorite dentro de la iglesia. ¿Dentro? Sí. Wow. Se realiza ¿cómo va la iglesia? ¿Va bien? ¿Va bien? Sí. ¿Va bien, no? Se realiza una ofrenda floral también. Sí. Bueno, seguimos entonces la subida. Sí. ¿Y ahora? El viernes a las 12 de la mañana es la solemne misa de la Virgen del Lorite. Y a las 9 de la noche el viernes, la procesión de la sí. Virgen del Lorite. Luego el sábado, ya comenzamos a las 12 de la mañana con la procesión, con la misa de nuestro patrón, del Cristo de la Veracruz, y a las 9 de la noche la procesión del patrón, el sábado. Perfecto. Bien, te lo sabes bien. Te voy pasando aquí. Vale. ¿Y el domingo? El domingo ya no hay acto. Pero hay una misa. Pero sí. Hay una misa. Sí, ¿el domingo? Sí, ah, claro, la misa del domingo típica. La tercera misa. Claro. Claro. Oye, ¿tu pueblo qué es para ti? Pues mira, mi porque pueblo. Mira, tienes que ser una vocacional de tu pueblo cuando eres la hermana mayor, porque es mucha responsabilidad. Sí, yo nací en Linares, pero mi abuelo materno y mi familia
han vivido de aquí desde siempre, en Lupión. Entonces, para mí, desde pequeña me han inculcado unos valores y para mí Lupión representa unión y familia entre todos. Es como han dicho todos ellos. Vamos todos a una. ¿Sí? Y para mí es un honor y un orgullo. La verdad. No, no, yo vivo en Linares. Pero yo tengo familia aquí en Lupión y mi abuelo vivieron aquí en Lupión mucho tiempo. ¿Qué iba a decir que tú vives en Linares? Yo hubiera dicho, sí. Esta vive en una de las calles de aquí al lado. No, yo soy de Linares, pero para mí Lupión es un orgullo y uno no. Veo que sí, ¿eh? Veo que lo llevas en el corazón. Sí, la verdad es que sí. Muy bien. ¿Nos podemos perder algo de las procesiones o no? Porque aquí hablamos del Cristo de la Veracruz y, la, sí. y de la Virgen del Lorite. Sí. ¿Eh? ¿Hay algo que no nos podamos perder? Que en algún momento que tú digas, aquí te emocionas seguro. Pues mira, van a realizar el viernes a las 9 de la noche, que es la procesión de la Virgen del Lorite, sí. una petalada muy grande, que la verdad es que es muy emocionante. Una petalada. Sí. Oye, qué bonita expresión. Es muy emocionante. Una petalada. ¿De rosa o de...? Pétalos. ¿De pétalos de rosa o de...? Sí. O de sí, lo que sea, de rosa, flores. Sí, que Bien. Lo prepara la hermandad. Y la verdad es que es muy emocionante. Y invitamos desde aquí a los pueblos vecinos y alrededores. ¿A qué hora va a ser? Pues a las 9 de la noche en la procesión y una vez vaya realizando la ruta por las calles del pueblo, se va a realizar una petalada. ¿Y habéis ya sacado los pétalos? Estamos en ello ya. ¿Sí? ¿Y te quiere o no te quiere? Yo creo que nos quieren. ¿Te quiere? ¿Te sale? Bah, perfecto. Yo creo que sí. Muy bien, Alba, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos tenemos que ir pensando, bueno, digo pensando, ¿no? Que vamos a tomar la decisión de que nos tenemos que ir, compañeros. Compañera, ha sido un placer estar con vosotros. Yo no he visto gente, una colección de gente tan chula, tan guapa y tan buena como la que me estoy encontrando en Lupión. Gonzalo, me has buscado un ramillete, has buscado lo mejor, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No sé cómo lo has hecho. Bueno, porque el Lupión... Pero esto no ha sido accidental, esto está elegido, has tenido que tirar del árbol genealógico y has dicho, a ver, este no, este el otro... No, vamos a ver, tampoco es por menospreciar a nadie ni a ellos, pero aquí en Lupión cualquier persona que acoja... Es buena gente. ¿Qué va a ofrecerle de estos 4 años a tus ciudadanos? ¿Qué les va a hacer? Bueno, ¿en qué les va vamos a intentar hacer? Coge el pueblo ahora y dice, dentro de 4 años no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Vamos, una de las cosas que han comentado la compañera sí. Cristina es que el tema de que estamos sufriendo los pueblos pequeños, la despoblación, claro. Y entonces, pues, después de mucho tiempo ya... y que las administraciones están hablando y diciendo, pues, pero al final no llega nada, sobre todo a los pueblos pequeños. Quizás ahora cuando hemos estado hablando con las elecciones, con el tema este de las viviendas de la Sareb, eso a un pueblo pequeño, eso quizás a lo mejor un Madrid, un Barcelona, claro, pues sí, pero un pueblo pequeño. Nosotros no hemos puesto mano a la obra y lo que hemos decidido es intentar hacer un banco de vivienda municipal. ¿Y podéis hacerlo? ¿Tienes capacidad económica para hacerlo? Bueno, capacidad económica no, un ayuntamiento con 800 habitantes no tiene, pero tendremos que trabajar y hacer lo posible. Que ahora podemos, de hecho, llevamos ya un par de años o un año que ya hemos adquirido una vivienda. Ah, sí. Sí, hemos adquirido viviendas para que están en proceso de construcción para terminarlas. Otras viviendas que nos habían donado la gente, porque hay mucha gente que tiene de herencia viviendas y no pueden... Sí, le sale más caro el collar que... Y entonces las donan al ayuntamiento y el ayuntamiento ha decidido en algún caso pues hacer vivienda para... ¿Y hacéis alquileres sociales? Para hacer alquileres sociales. Y una de las propuestas que tenemos es pues en Guadalimar que tenemos una casa de los antiguos maestros. Ah, claro. Que tiene un espacio grandísimo, que las casas, aparte de las casas, tenían patios muy grandes, pues hacer un vivienda... para la gente de Guadalimar, para que Magnífico. La gente joven, sobre todo la gente joven, no abandone su pueblo, porque como ha dicho ella, a la gente joven le gustaría quedarse. Sí, lo ha dicho sí, ella claramente. Sí. Hay mucha gente que se quedaría, los sueldos pues serán los que sean, pero claro, si tengo que detraer del sueldo una cantidad enorme para la hipoteca, pues ya, dime tu amigo, para un alquiler altísimo, pues ya. Y que en los pueblos se vive muy a gusto. Sí. Aparte, cada vez estamos dotándolo con más servicios. Y claro, pues muchas de las propuestas que llevamos es eso, es intentar de dar lo máximo posible, de servicios posibles a los habitantes de nuestro pueblo, tanto Lupión como Guadalimar. Propuestas muy importantes, como hemos dicho, eso de la vivienda, aquí en Lupión nos gustaría y creo que vamos a poder hacer un centro de estancia diurna para la gente mayor, porque la población se está envejeciendo y hay mucha gente que está trabajando y no puede...
está pendiente de los padres, y entonces pues lo que queremos eso es tener hacer un centro donde puedan los hijos puedan dejar a sus padres que los cuiden y se puedan ir a trabajar tranquilos, o al regresar de trabajar puedan recogerlo y claro. Y bueno, y sobre todo, como he dicho, eso alivia mucho la carga de tener que cuidar a los mayores, porque muchos tienen que dejar de trabajar y casi siempre les toca a las mujeres. Sí, es que, claro, es que es un esto hay que darle una vuelta como sea. Sí, vamos, aparte que en el sistema laboral la mujer está muy lastrada, claro, pues entre esto, los niños que cuidan la casa, esto lo lastra tenemos mucho. Tenemos que ayudar a dar una vuelta al asunto, sí. Y bueno, y aparte de cuando en el momento que se pudiese en funcionamiento este centro de día, pues claro. La mujer se vería también bastante favorecida, porque habría muchos puestos de trabajo que serían directamente para mujeres. Muy bien, me parece fenomenal. Y oye, ¿queréis un tanatorio o no? Porque claro, al final acaba tristemente para casi todos, ¿no? Sí, sí. A lo mejor alguien vive como tú, por ejemplo, es que veo que ha llegado a un acuerdo, Paco. Te he hecho un chaval, vamos. Digo, pero en fin, el resto pues ya ves cómo vamos, ¿no? Y quieres hacer un tanatorio. Sí, vamos, llevamos bastante tiempo intentando hacerlo. Tuvimos que comprar unos terrenos, recalificar esos terrenos, donde esos terrenos se van a dedicar a, va a ser un polígono industrial. El polígono, sí. Industrial, donde ahí sí se podría ubicar el tanatorio, porque ya sabemos, ya hemos tenido ahora conocimiento de una sentencia que había en Mejija, por ejemplo, de que los tanatorios en lo que es en el casco urbano no se pueden. Entonces, fuente de conflicto. Cuando decidimos que íbamos a hacer el tanatorio, pues he tomado la decisión de comprar los terrenos, recalificarlos, y bueno, prácticamente estamos ya está salido la resolución definitiva de la recalificación de esos terrenos, o sea que en breves fechas, pues posiblemente el año que viene, pues podamos empezar a terminar el polígono industrial, que ya hay una dotación presupuestaria para eso. Estupendo. Un plan provincial para hacer el polígono y el tanatorio, que también, había una modificación, que lo que pasa es que pensábamos que el año pasado podíamos haber empezado. Papeleos, macho. Sí, sí. Es que papeleo. Es burocracia. Mayormente es burocracia. Papeleos. Sí, prácticamente para recalificar estos terrenos, bueno. Llevamos 8 años. Ya, pero en la legalidad, una vez que se queda hecho, ya queda bien hecho. Pues mira, os deseo lo mejor. A ti en estos próximos 4 años, a todos los miembros de la corporación, gracias por habernos invitado. Ahora lo que toca es divertiros. Yo creo que va a salir todo bien. Ya sabéis una cosa, si sale algo mal, pues le van a echar la culpa a Gonzalo. Si sale algo bien, pues vaya así por ahí. Claro. Y a ti te vamos a escuchar esta noche con boca abierta y expectante. Cuéntanos cosas con el corazón, Paco. Sí. Bueno, sobre todo desde ahí. Pero bueno, espero ser un digno pregonero, no sé. Seguro que si te ha elegido el alcalde, será por eso. Y a todos vosotros, vosotras, que tengáis una feria magnífica. Y a vosotros, nuestros queridísimos oyentes, y a vosotros los que nos veis, acercaros a Lupión, porque vais a encontrar una ciudad que abre de par en par sus puertas. No solo sus puertas, sus corazones, sus mentes. Oye, y yo me comí una miga aquí fantástica alguna que otra vez, En fin, eso ya lo dejo a cuenta de cada cual. Hasta luego, gracias. Nos vemos y nos oímos.